sobre todo de las tres teorías políticas que básicamente fueron las fundamentales en el siglo XX y que produjeron a través de 80 años una serie de hechos que derivaron en la necesidad para él de una cuarta teoría política y en la necesidad, digamos, subsiguiente, la implementación de esa teoría política a través de una práctica política y una práctica geopolítica determinada. Hay varios puntos importantes para articular todo. En primer lugar, el hecho central del que parte es lo que llama él la derrota de las dos teorías políticas que compitieron con la teoría política fundamental y fermental, primigenia del siglo XX, que es el liberalismo. De las operantes en el siglo XX, no es que el liberalismo nazca en el siglo XX, y lo hace nacer en el siglo XVIII, aunque las raíces las trae hacia la modernidad, y de la modernidad vamos a ver que llega hasta los presocráticos, pero no vamos a llegar hasta ahí. Pero en realidad él lleva hasta ahí, porque Heidegger lleva hasta ahí el asunto. Y él sigue mucho a Heidegger en una cantidad de cosas. Otra cosa muy complicada de Dugin es que tiene, no solo es enciclopédico, sino que tiene una formación finísima. Sabe muchísima filosofía. En general no se sabe. Y que no se llega a la profundidad filosófica de nada. Y ni un autor importante se llega nunca a la profundidad filosófica. Con Marx pasó eso. Le pasó a la izquierda eso con Marx. Marx nunca fue bien entendido por la izquierda. Nunca. Y así fue. Porque Marx era un filósofo. Curricularmente, profesionalmente era un filósofo y en segundo lugar un jurista. Las cosas que estudió en la universidad fueron filosofía y jurisprudencia, como se llamaban en la época. Y las tesis son sobre filosofía griega. O sea que Marx procede desde esa profundidad. Y quien agarra y lee la crítica de la filosofía del espíritu de Hegel, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ve hasta dónde llega. Y cuando aparecen las grundrisse, que son la publicación de los fundamentos de su teoría, que aparecen después que su teoría, bueno, a donde llega es impresionante. Pero eso no se conoció porque todo el marxismo y toda la teoría epistémica a través del marxismo nació, se armó en el mundo antes de que aparecieran las grundrisse, que tendrían que haber cambiado todo, pero nadie cambió nada. Entonces, con Dugin puede pasar algo parecido. Es un tipo que arranca con el movimiento este, arranca analizándolo en el siglo XX para proyectar una nueva teoría política y una nueva práctica geopolítica global en el siglo XXI, pero está haciendo referencia a la modernidad y al iluminismo y sigue para atrás y lo lleva, en definitiva, lo lleva a cómo enseñó Platón y muchas de las cosas comunes a los presocráticos, que de ahí lleva el arranque del error preliberal. Entonces es una cosa muy muy complicada en que hay que ver dónde uno encuentra entradas para armar una cosa más o menos consistente que pueda dar una idea de la importancia que tiene y que pueda facilitar la posibilidad de que cada uno lo lea a partir del error preliberal Heidegger. Entonces, es una cosa muy, muy complicada en que hay que ver dónde uno encuentra entradas para armar una cosa más o menos consistente que pueda dar una idea de la importancia que tiene y que pueda facilitar la posibilidad de que cada uno lo lea a partir de una aproximación amistosa a Dugin, una aproximación enemiga, como son las aproximaciones normales que llegan a todos. Entonces esa es la idea. Entonces al final es criticar la conclusión de Fukuyama de que cuando el liberalismo como teoría política una o primera de las tres
Después de derrotar junto con la segunda teoría política, el marxismo y sus versiones, derrotan juntas a la tercera, que es el fascismo y sus versiones. Y después se enfrentan entre ellas en la Guerra Fría y gana la 1. Ahí la teoría política 1 del liberalismo derrota primero a la tercera teoría, después a la segunda. Y decretan un final de la historia y una pospolítica y una poshistoria que Dugin dice que no hay que aceptar y hay que como construir una nueva antítesis que pueda derrotar a la tesis sin haber sido derrotada por ella, como resultaron las antítesis que surgieron en el siglo XX. La antítesis por derecha, que es el fascismo, y la antítesis por izquierda, que es todos los derivados de Marx y las izquierdas. Propone una nueva cosa. Y esa nueva cosa, y tiene mucho éxito Dugin en un asunto, en un acierto muy grande. Dice, no hay por qué aceptar ese final de la historia, porque Fukuyama mismo no lo aceptó. Fukuyama vio que no funcionaba eso. Y retrocedió y decidió no ponerle una fecha al fin de la historia, sino derivarlo a un sine die, pero recomendar un fuerte énfasis en el trabajo democrático de los estados para preparar una mejor llegada a un mejor fin de la historia que el que al que se pudo llegar al final del siglo XX. Entonces, ese es el momento central. ¿Qué dice Dugin a partir de ahí, además de su teoría de que el liberalismo derrotó primero junto con la izquierda al fascismo y después derrotó a la izquierda y quedó con el final de la historia, que es lo que dice Fukuyama y que él está de acuerdo en ese resultado, pero no en que sea el resultado final, en lo que después va a estar de acuerdo Fukuyama también? Pero al mismo tiempo está sí de acuerdo en parte Dugin con la observación que Huntington le hace a Fukuyama de que más allá de que pueda haber un determinado resultado político bélico, puede seguir habiendo conflictos en la medida que pueden seguir habiendo choques entre civilizaciones. ¿Por qué? Porque los estados-nación no coinciden con las civilizaciones, coinciden solo parcialmente. Entonces, hay conflictos culturales civilizatorios que van a seguir provocando choques, aunque hayan terminado los choques derivados de las ideologías matrices. Y con eso está de acuerdo Dugin, con la salvedad de que Dugin no crea que sea obligatorio que haya choques. Que puede haber choques entre civilizaciones a futuro, pero puede también haber acuerdos y alianzas entre civilizaciones, y parte de su práctica, de su recomendación de práctica política, geopolítica, es la de ir construyendo grandes espacios y alianzas que puedan llevar a aislar y a secundarizar al polo hegemónico dominante que quedó triunfante en el fin del siglo XX, pero que de ninguna manera tiene por qué quedar triunfante a futuro. Esa es una idea. Esa idea está relacionada con dos ideas muy importantes, que son la idea de pospolítica y poshistoria, que son, digamos, corolarios de ese fin de la historia proclamado en determinado momento, aunque después se desdijo un poco. En pospolítica dice que terminó la lucha ideológica, que el liberalismo ganó de tal manera que prácticamente se naturalizó. Todo el mundo piensa en parlamentarismo y democracia y derechos humanos y una cantidad de cosas como si fueran indiscutibles, como si la democracia hubiera sido siempre y fuese el único sistema posible, como si los derechos humanos fueran universales. Jamás fueron, un invento total. ¿Y quién dijo que era inherente a la condición humana? ¿Quién inventó? Porque inherente a la condición humana, ¿quién sabe y determina qué es lo inherente a la condición humana? En fin, son todas cosas que forman parte del liberalismo y después del post-liberalismo, vamos a ver cómo es, pero que en realidad
termina con la política, porque parecería que está naturalizado al grado que es así como es el mundo y como tiene que ser. Y cuestionarlo es un disparate. La disidencia de eso no tiene sentido. Y entonces dicen, terminó la lucha ideológica y hay una concentración en dos polos. Están los conformes con la naturalización del sistema triunfador y los disidentes minoritarios respecto a ese resultado. Y eso le llaman una pospolítica, porque todo lo que se desarrolla diverge en sus procesos de todo lo que la política hizo durante los siglos anteriores y especialmente el último. Y eso coincide también con lo que le llama Baudrillard poshistoria, que es precioso, como todo lo de Baudrillard. Baudrillard dice, es complicado, es el más complicado de todos. Baudrillard dice, en determinado momento de la historia, terminó la historia, ¿en qué sentido? En que la hiperrealidad derrota a la realidad. ¿Qué es la hiperrealidad? Llegamos tarde, pero te trajimos pizarrón. Pues mirá, bueno, vale la pena. Nosotros no te vamos a apoyar, pero bueno. Y fíjate, acomodar. Así que no lo puedo resolver. Bueno, no, a mí no me va a resolver. Pizarrón. Ya lo vamos a usar. Capaz que arriba la silla, ¿no? Bárbaro. Yo había traído por los dos igual. Entonces, la idea de poshistoria y la idea de Baudrillard es la siguiente: llega un determinado momento en que la simulación es tanto más abundante que la ocurrencia natural que pasa a predominar. Con los hechos pasa lo siguiente: los modelos son más seguidos que los hechos. En el siguiente sentido, por ejemplo, tenemos con la pandemia, lo tenemos con el cambio climático. Los modelos que pronostican el cambio climático son modelos que son un disparate. Los tipos que siguieron eso, que probaron los 102 modelos que dan eso, que hay un tipo que lo hizo, lo que hizo es lo siguiente: vamos a ver si esos modelos funcionan. Eso es lo siguiente: adaptó los modelos a los datos que existían en el año 70 y le pidió al modelo que le predijera para el año 80, para ver cómo predecía el modelo, conociendo los datos reales de la época, si podía predecir esa época. Ningún modelo predijo eso. Esos son los modelos que se siguen, contrarios a los hechos. Los hechos dan cosas distintas al modelo y se cree al modelo. Baudrillard lo previó de los años 70, que se iba a creer crecientemente en los modelos y no en los datos naturales. Con la pandemia pasó, con el cambio climático pasó, y pasa todo el tiempo. Se le crea a los modelos. Con lo cual termina la historia. La historia en cuanto a sucesión de hechos y politizada, o sea, con un actuar político práctico al interior de hechos, terminaron las dos. No hay más política porque se naturalizó una ideología triunfante coyuntural y como si fuese eterna, y no hay más hechos porque se siguen modelos y no hechos. Ahora, Dugin coincide con todo eso, cree que no se debe aceptar. Cree que hay que hacer una teoría política y una práctica política de implementación de esa teoría que no permita que eso suceda en la dimensión en que está sucediendo. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas más. Con Dugin pasa una cosa. Uno habla de Dugin, pero el problema es cuando Dugin habla de una cosa, Dugin habla de muchos más en cada cosa que dice. Y le sugiere a uno que hay otros más involucrados que no desarrolló en el momento, porque ese es solo un libro de los 70. Entonces, uno, para dar a Dugin, tiene que dar a Dugin lo que Dugin dice que son sus apoyos, como la Grundrisse de Marx, en ese sentido, y las cosas que uno cree que debe introducir, porque Dugin se apoya mucho en gente.
De tal manera que uno, si tiene otra gente que puede también apoyar eso, tiene que añadirlo, porque Dugin aprecia. Y es extraordinario cómo los insumos que toma Dugin para apoyar su teoría son impresionantemente variados. No son de solo una escuela que sigue dogmática y sectariamente, no. Vamos a ver cuando Dugin analice, digo, la trayectoria de la izquierda en el último siglo, cómo apoya a las izquierdas que se han enriquecido con cosas externas a su teoría dogmática, sectaria, etc. Que fue una cosa que le ha pasado mucho a la izquierda, muy para mal. Si en un determinado momento la izquierda no se alimentaba de otras teorías, ¿por qué? Porque eran teorías burguesas. Entonces, las teorías burguesas no se podían tomar, estaban viciadas ónticamente por su carácter burgués, no podían producir verdad. Entonces, aquellos que estaban llevando a cabo una teoría científica, el socialismo científico, tenían que orientarse de cosas tomadas entre los compañeros que estaban en el camino de la verdad y no los que estaban en el camino del error. Y eso fue una cosa que denunció la escuela de Frankfurt impresionantemente de los años 30, toda la izquierda, Habermas en el 73 escribió un texto especial que se llamaba La reconstrucción del materialismo histórico, que decía, miren, todo bien con el materialismo histórico, miren, hay que actualizarlo, miren, el mundo sabe muchas cosas más sobre el mundo, hay una cantidad de cosas que son perfectamente compatibles con el marxismo, vamos a agregar, y él la listó, hizo una lista, esto todo se puede agregar, y bueno, hay que ser, la ortodoxia siguió. Pero muchos no, muchos incorporaron todo eso, y Dugin es uno de esos. Dicen que hay que seguir por ese camino y que lo que él sigue y su producto es un producto de una izquierda alimentada por otras cosas. Todo por el fin de la historia, el choque de civilizaciones, la pospolítica y la poshistoria. Al mismo tiempo, rechaza algunos conceptos de Dugin que es importante recorrerlos porque la acusación de Dugin es que es de derecha, fascista, es completamente inconcebible. Habría que colgar de la plaza a los tipos que han dicho eso. O no saben absolutamente nada, o son unos HDP absolutos que están intentando quemar la obra de un tipo espectacular diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver y que se lo van a tragar a aquellos que no saben nada de ello. Hay mucha gente que para mí son unos chantas, pero que tienen cierto prestigio en la izquierda, como Monedero, Juan Carlos Monedero, para mí un chanta absoluto, que dicen unos disparates sobre Dugin impresionantes. Miren lo que dicen, después de haber dado una o dos clases o haber mirado un texto de Dugin. Hay una cosa que hay que tener cuidado, que es que no se quiera pedir de Dugin recetas rápidas, porque no son recetas de cocina las que da Dugin, son cosas muy complicadas de entender y de seguir. Y lo importante que tiene es que es complicado, rico y profundo. Y si no se agarra eso, no vale la pena. A saber, dijo esto, dijo lo otro, no vale la pena. Lo que vale la pena es cómo lo dijo, con qué apoyo lo dijo y junto con qué otra cosa lo dijo. El Dugin de cajita de fósforos, no. El de un tweet, tampoco. Entonces, eso hay que apartarlo fuertemente. ¿De qué cosa está en contra Dugin? Cuidado. Dugin puede estar en contra de una cosa, por ejemplo, del individualismo. Puede decir, ay, ¿quién no? Todo el mundo está a favor de un altruista frente a un egoísta. Es una versión de clase de educación cívica en secundaria, de lo que es el individualismo. El problema filosófico es, ¿empezó la sociedad por individuos o empezó la sociedad por colectivos? ¿Los individuos son sujetos que se individúan a partir de un colectivo o los colectivos son generados por individuos que se agrupan y generan colectivos cuyas normas salen de las normas individuales? La novedad de Dugin es que yo soy, como cualquier uno de ustedes,
soy antiindividualista, soy a favor de los altruistas y no de los egoístas, pero tengo una cosa mucho más importante, que es que filosófica y antropológicamente yo puedo decir que el individuo no puede ser, que el Robinson Crusoe de Adam Smith no existió nunca y que la sociedad no se mueve desde Robinson Crusoe hasta grupos agregados. Y eso es muy importante. Y los antropólogos de la religión han descubierto que la gente, las primeras cosas que tiene, las primeras imágenes que toma del mundo, las primeras normas que incorpora del mundo, incorpora normas colectivas. Los individuos están hechos desde lo colectivo. Es la famosa artículo de Durkheim sobre representaciones individuales y representaciones colectivas, que analiza cómo las representaciones colectivas son anteriores a las individuales. Las individuales surgen de mezclas determinadas de las colectivas, pero que es muy poca la influencia que tienen los individuos en el colectivo. Alguna tienen, claro, pero que es mucha mayor la importancia que tiene el colectivo en el diseño de las individualidades. Que los individuos son colectivos individuados, y los colectivos no son individuos generalizados. Básicamente es al revés. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué dirá Dugin, que cada teoría política, la 1, 2, 3 y 4, tienen algún sujeto histórico básico en el que se basan. Y dirá, en el caso del liberalismo, teoría política 1, la base es el individuo. El individuo es el alfa y omega del individualismo. Sale de ahí y va ahí. O sea, el colectivo es para servir al individuo. Al mismo tiempo que el colectivo lo formaron los individuos. O sea, de ahí sale casi todo el pensamiento liberal. Y es contra las evidencias filosóficas y antropológicas que son posteriores, claro. En el momento que Adam Smith hizo la hipótesis de Robinson Crusoe, no había antropología de investigación de esto, ni Durkheim, ni nada del otro. Pero cuando la hubo, no cambiaron. Pregúntenle a Milei. De manera que el problema no es tanto con todas estas cosas de dónde arrancaron, que arrancaron, digamos, inocentemente a partir de una hipótesis y de un wishful thinking que no tenía nada en contra, pero que siguieron tan campantes con el pasaje del tiempo, cuando se descubría todo lo contrario a lo que habían hipotetizado. Estamos de nuevo en el campo de los modelos y de la hiperrealidad de Durkheim. Siguen para adelante con su modelo, aunque ya la realidad les ha mostrado que no es así. Igual que la pandemia, igual que el cambio climático y que tantas cosas más. Los modelos han ignorado la realidad y siguen para adelante. Entonces, el asunto del individualismo es impresionante. Todos los autores que desarrollan eso, yo la vez pasada hablé de algunos, muestran que esa hipótesis del trayecto histórico del individuo al colectivo y el colectivo para el individuo, que está en la raíz de los derechos humanos, como está Habermas. Los derechos son subjetivos. Son derechos que el individuo tiene que oponerle al Estado. El Estado tiene, el colectivo, digamos, puede ser Estado, ¿no? Tiene que servir los derechos subjetivos de los individuos. El individuo sigue siendo el eje. Bien que algunos gobiernos asiáticos y africanos escribieron la ONU, decir, ¿qué es esto de los derechos que tenemos que seguir nosotros? Para nosotros, los individuos tienen deberes hacia el colectivo. No tienen, no son sujetos de que le cobran al Estado. Le dieron una lección de izquierda a la ONU. Muy bien, todo eso hace que cuando Dugin dice yo soy un antiindividualista, no es cualquier cosa. Está lleno de una cantidad impresionante de teoría muy moderna sobre eso. Los que quieran o tienen alguna experiencia de lectura, pueden mirar, y está citado por Dugin, Gilbert Durand, las estructuras antropológicas del imaginario. Esa es
la Biblia para todos los antropólogos franceses modernos a partir de ahí. Es el tipo que dice el imaginario humano, imaginario no en el sentido de castoridad, de ¿sí? Un detalle, las estructuras antropológicas, dijo. Del imaginario, del imaginario. Del imaginario. Estoy estudiando. Pero gracias. Yo lo tengo en portugués, pero este existe en español. Obtenible, ¿cómo? No sé, pero ustedes, internet, podrán averiguar, a Amazon, que se mueven en ese ambiente, pueden averiguar. Entonces, esa es una cosa muy importante para discutir el liberalismo, que es que el punto de partida y llegada teórico del liberalismo del siglo XVIII, que se va manifestando y cambiando hasta el siglo XX, es equivocado, fácticamente. Se está contra la historia humana si se hipotetiza y trabaja en ese sentido. No es poco. ¿Quién ha dicho eso? Es fundamental. Para discutir el liberalismo, no hay nada más importante que discutirlo a partir de todo esto. Y eso lo hace Duque, no lo hace nadie más. Que yo sepa. La otra cosa es la globalización. Mucha gente está en contra de la globalización. Pero está en contra de la globalización básicamente porque la globalización ha resultado en una asimetría y una desigualdad muy grande continuamente generado entre los primeros usuarios de las novedades tecnológicas globalizadas y los no usuarios. Básicamente por esa razón. No porque sea mala en sí misma la globalización, sino que está mal administrada. Teóricamente se podría decir, bueno, la globalización no es mala, pero hay que tener gente que no se avive con la tecnología y que no la explote. O sea, que no haya tecnócratas a partir de los tecnófilos y tecnópatas, como también hay, ¿no? Tecnófilo todavía, digo, la tecnología es una actividad humana diferencial de los seres vivos, digamos. Nada en contra de la tecnología en sí misma. Ahora, el otro problema es más en profundidad, ¿qué implica la globalización? ¿Qué cosas implica la globalización que puedan ser discutidas y criticadas en sí mismas, más allá de lo que haga la globalización con la distribución de sus productos? Más allá de eso, o mejor dicho, antes de eso. Y eso es lo importante. Ya en los años 80 ya había alguna reacción a la globalización, en el sentido de los autores que opusieron los procesos de translocalización que habían generado la globalización. Proceso humano en general, primero los seres humanos se localizan, o sea, salen del estado nómade al sedentario, que es localizado, van a un lochi común, a un locus. Sí, prácticamente. Después empiezan a translocalizar. Generan imperios, generan alianzas, se genera el nivel internacional, que es cuando determinadas soberanías, más allá de alianzas de determinado tipo, deciden generar un ámbito en el cual hay una jurisdicción y competencia que está más allá de las soberanías de los países componentes, que disfruta de algunas determinadas prerrogativas, pero pactadas a partir de la soberanía de los estados constituyentes de la internacionalidad. Entonces, la translocalización que genera en primer lugar alianzas e imperios, en un determinado momento genera internacionalidad. Pero después todavía genera transnacionalidad. Porque una cosa es cómo proceden los estados soberanos en su agregación translocal, y otra cosa cómo se produce la translocalidad y el crecimiento progresivo, digamos, de los mundos cívicos, de lo privado, no de lo público, aunque pueda haber internacionalismo privado y público, claro. Entonces, ahí lo que dicen los autores, terminan diciendo que el mundo en realidad no es global, sino que es local. ¿Es local por qué? Porque en parte está globalizado, en parte no llegó a globalizarse y en parte está resistiendo
la globalización y está reclamando mayor importancia para las localidades porque la globalización hace perder importancia a las soberanías componentes y hace perder importancia a las localidades constituyentes inicialmente. Eso es una cosa ya consagrada en los 80, Robertson. El mundo es global. Porque algunos no llegaron a la global y otros están volviendo de la global. Y el resultado es localidad. Ahora, también hay otro nivel complicado, que es el que desarrolla Dugin. Que en la constitución de los grupos hay que tener cuidado en varias cosas. Una es símil, ¿no? Más menos mal que llegó el pizarro. Simmel escribió una cosa absolutamente maravillosa a principios del siglo que se llamaba el cruce de los círculos sociales, que decía: los individuos resultan de ser intersecciones entre pertenencias. Digamos, cada uno es hijo de la intersección de las influencias que tuvo en su vida. Los padres, la familia, el barrio, la iglesia, el sindicato, lo que quieran. Dice, distintas calidades de cruce y distintas cantidades de cruce. ¿Cuál es el individuo? Acá está el individuo. El individuo es producto del cruce de dos. Ahora, el problema es, primero, ¿cuántas se cruzan? Segundo lugar, ¿cuáles se cruzan? ¿Cuáles se cruzan? Según, ¿en qué medida se cruzan? Una cosa, yo tengo una cosa con una enorme, digo, puedo cruzarlo por acá. Entonces yo tengo una mucho mayor influencia en este del 1 que del 2. O al revés, yo puedo tener un cruce acá y entonces tengo mucha más influencia del 2 que del 1. Entonces, decime, las individualidades son cruces. Como diciendo, no somos nada, y el individuo es nada más que el cruce. Teóricamente, si nosotros supiéramos la calidad, cantidad y tipo de los cruces que todos tenemos, podríamos llegar a prever perfectamente bien la conducta que vamos a tener. Si parecemos imprevisibles, abruptos, genios de la lámpara y demás, es porque no sabemos lo suficiente como para haber podido prever bien lo que iba a ser ese individuo. No porque sea un genio neorromántico, ni un Juan Ramón Carrasco, ¿no? Sino que el problema es que no hemos sabido prever una conducta que, si hubiéramos tenido buena información, hubiera sido previsible. Con la tecnología no se puede hacer, no se está. Se está alejando, sí. La Big Data es un poco eso. Exacto. Es decir, que la Big Data nada más que es para venderte cosas y para ficharte políticamente. Entonces, está limitada por el sesgo que tiene. Pero en realidad va por ahí. Tener la mayor cantidad de datos posible para. Y te pasa todos los días. Y vos. O sea, si ocurre la mala idea de agarrar en YouTube, poner una cosa de 1 minuto 23 en que un perrito rescata a un gato que va a cruzar una carretera, al día siguiente tienes 800 perros rescatando gatos que no te puedes sacar de arriba por un mes. Y eso es porque te están siguiendo. Para los más inocentes y los peores designios. Otra cosa que decirme es la siguiente: en esos cruces de círculos cada vez tenemos mayor proporción de círculos cuya pertenencia hemos elegido frente a aquellos círculos cuya pertenencia se nos ha impuesto, adquirido, adquirido en el lenguaje de Parsons, en las ciencias sociales. O sea, cada vez tenemos más
cosas que, a las que hemos elegido pertenecer y no cosas a las que pertenecemos por necesidad, por historia obligada. Eso es muy importante, porque teóricamente ese individuo que entra en cruces cada vez tiene una proporción más individualizada en los cruces, porque cada vez eligió más los grupos a los que pertenecía. ¿Y cómo? Sin embargo, dice Simmel, esa pertenencia a cruces, por un lado, genera individualidad en dos sentidos. ¿En qué sentido? Yo cada vez, como aumenta la cantidad de grupos sociales en el mundo, aumenta la complejidad del mundo, cada vez la intersección es menor. O sea, cada vez yo tengo una probabilidad de que haya otros que tengan mi mismo cruce menor. Cada vez tengo más, es más probable que sea único y singular. O me acerco más a la unicidad. Vamos a no llamarla para singularidad porque eso conflictúa con el poshumanismo y el transhumanismo. Y no es en ese sentido. ¿Se entiende? Pero por otro lado, decía Simmel, entonces, yo por un lado tengo cada vez una individualidad mayor porque cada vez soy menos repetible y cada vez elijo más mis pertenencias. Pero por otro lado, como yo pertenezco a más cosas, estoy menos protegido por ninguno de esos círculos solos. Por lo tanto, yo cada vez estoy más solo en el mundo. Que diga eso al principio del siglo XX es que Simmel, cada vez que escribe algo, es para la posteridad eterna. Esto es impresionante para entender. Y es impresionante para criticar el asunto de la individualidad. Con la globalización, también coloca Dugin, que otro de los problemas con la globalización es la contraglobalización, o sea, el proceso de crítica, de neolocalización, o de defensa de las identidades que entran en ese juego de intersección que termina siendo más global. ¿Se entiende? Digo, porque yo lo tengo, capaz que no lo comunico adecuadamente. Avísenme cuando, para un poco, vamos a analizar bien eso. Guíenme, porque si no, después nos vamos despegando progresivamente y eso no es bueno para ustedes. Decía un tipo extraordinario, que es un antropólogo inglés, Ralph Linton, decía que cuando se produce un contactos como los de cualquier intersección, contactos entre cualquier grupo humano y otro, el contacto produce en parte asimilación del grupo más poderoso, del grupo menos poderoso, al más poderoso. En segundo lugar, una cierta simbiosis entre los dos. Y en tercer lugar, a veces, y los tres procesos pueden variar en su magnitud, producen resistencia al contacto y a la influencia del invasor, digamos. Y aquí, chocolate por leche, sí, claro. Pero lo importante es que dice que todos los contactos culturales producen revitalización cultural. Porque sea la asimilación, sea la simbiosis, sea la resistencia, son procesos de revitalización cultural. Y lo que dice Linton, es un artículo, dice que los momentos, en esas tres posibilidades, que a veces se dan a veces de manera alternada, cuando hay resistencia, la resistencia tiene dos formas, en realidad son cuatro, pero bueno, dos. ¿Ah? La revitalización y los movimientos de revivalismo y los de perpetualismo. ¿Qué maravilla? Así que la gente invadida por la otra cultura, más allá de lo que consigue someterse y integrarse, asimilación y simbiosis, a veces resiste. Y resiste a veces reviviendo cosas, que las revive como manera de resistir, o
pero con eso va al pasado para buscar cosas para resistir. Y otra cosa es el perpetualismo, dice Linton, que no es ir al pasado, sino hacer fuerte énfasis en las cosas identitarias del presente para apoyarse en ellas para resistir. Dice que además un perpetualismo y revivalismo mágicos y irracionales es una maravilla, una maravilla total. Además, te pones a hacer el ejercicio de decir, bueno, vamos a poner esto en Uruguay. Y da redondito, o sea, te empezás a mirar procedimientos, o sea, esto es revivalista, esto es perpetualista, esto es racional. Arma todo de una manera, bueno. Y eso es una crítica a la globalización importante, porque la globalización supone un determinado resultado que después no va a producir, porque si en parte produce asimilación y imperialismo cultural de alguna manera, también genera simbiosis y también genera resistencias. Y la prueba, el trabajo de Robertson y todo lo demás, es que hay gran cantidad de resistencia creciente. Y es por eso que dice Dugin que la globalización, además de haber sido inequitativa, desigual, bla, 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 ha sido una fuente generadora de resistencias que hay que apoyar, porque después hay otra cosa que va a ser la más complicada de explicar a todos de Dugin, cuál es el sujeto histórico de la cuarta teoría política. Porque esas cuatro teorías se tienen un sujeto histórico. Ya vimos que para el liberalismo el sujeto histórico era el individuo, porque idealmente en el paradigma inicial utópico del liberalismo era un individuo que había generado el colectivo, colectivo que estaba destinado a servir mejor al individuo. Cosa que vimos después, que se descubrió que no era así. Pero igual. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el sujeto histórico en la segunda teoría política? En todo lo, digo, el izquierdismo, digo, de Marx en adelante, Wander, digo, toda la izquierda que podemos, digo, trazar desde más atrás o menos, depende de cómo hagamos el corte. Cortamos el anarquismo, cortamos en la Revolución Francesa, cortamos en dónde, cortamos. Cortamos en Marx, cortamos en la socialdemocracia, cortamos en Trotsky, ¿en dónde cortamos? En De Bray. Depende de dónde cortemos, pero de cualquier modo, dice Dugin, para decir algo tan grueso como que el sujeto histórico de la teoría, primera teoría política, el liberalismo, que es el individuo, en la segunda teoría política, el sujeto histórico son las clases. Y dice que el sujeto histórico en la tercera teoría política, o sea, en la crítica al liberalismo por derecha y no en la crítica al liberalismo por izquierda, son el Estado y la raza. Ahora, pues vamos a ver, ojalá lleguemos, que Dugin critica la posibilidad de consagrar tales sujetos históricos como sujetos operantes a futuro. Porque no puede ser el siglo XXI, no se puede tener como sujeto histórico ni al individuo, sabemos por qué, ni a las clases, pues vamos a ver por qué dice eso, ni al Estado o a la raza como sujetos privilegiados de los ensayos fascistas, que además perdieron históricamente, empíricamente, fácticamente, bélicamente, idealmente también en el debate ideológico. Entonces, esos sujetos, ahora, ¿cuál es el sujeto? Eso como dejarlo un poco muy complicado. ¿Cuál es el sujeto histórico para Dugin? El Dasein heideggeriano. Pero eso lo vamos a ver después. Es un concepto abstruso. Hay varias cosas. Hay Heidegger, Husserl, Durán en la definición del sujeto histórico de la cuarta teoría política, que es el sujeto histórico que debe impulsar la práctica política en consonancia con la teoría política. Y que, según Dugin, ¿sí?, no puede ser ninguno de los sujetos anteriores, pues ya fueron derrotados y son insuficientes. Hay que haber un nuevo sujeto para una nueva teoría. Entonces, va a aplicar las insuficiencias para él de esas teorías políticas, por lo tanto, las insuficiencias de los sujetos históricos para implementar en la práctica sus teorías políticas,
y va a terminar política, que va a ser lo que vamos a hablar en las dos últimas clases. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí, bueno, es un mapa mundial de la geopolítica, establece una serie de coordenadas, una serie de digamos, de privilegios en las prácticas, y termina con una determinada cosa que es tremendamente innovadora y tremendamente radical. O sea, es una nueva utopía. Porque otra de las cosas que dice Dugin es que hay que generar una nueva utopía movilizadora. Porque todas esas corrientes perdieron su carácter utópico en la lucha. La gente no las ve ya como utopías a perseguir. Por lo tanto, por ejemplo, para el voto joven, bueno, por entender que la gente joven vote ahora, si yo, no sé, si yo. Prefieren votar a Milei. Y no porque yo piense que Milei es mejor que Orsi, pero científicamente sé que Milei va a ser más seguido por determinada franja de edad que Orsi. Yo no lo voy a votar. Pero igual. Los jóvenes van a votar a Orsi. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Seguro? Sí. Vamos a ver. Okay. La teoría de Dugin no es una teoría contra la izquierda. No, claro que no. No. La izquierda ni es individualista. No, al revés. Ni es soberanista. Sí, al revés, Dugin es un ruso. Es internacionalista. No, es un ruso criado en el ambiente de la Unión Soviética, fundador en el 93 del Partido Nacional Bolchevique Ruso. Fue el fundador, fue Dugin. Que después derivó al neo-eurasianismo, como vamos a ver. Porque Dugin se dio cuenta que a pesar de que había que tener una reacción a favor de la identidad rusa que se había perdido con la pérdida de la URSS y con Yeltsin, etc., con ese proceso, había que recuperar, lo más urgente era recuperar la identidad rusa rota. Por lo tanto, un partido nacionalista bolchevique era importante. Pues se dio cuenta que del momento que se pudiera recuperar la identidad rusa, después había que pegar un salto más adelante, que era el salto de añadir el carácter, digo, eslavo ortodoxo y constituir una Eurasia que fuera el pivot, el caballo de Troya contra Occidente y los Estados Unidos. Que él le llama a Estados Unidos el mal absoluto. Mira el facho de derecha. Estados Unidos es el mal absoluto. Después vamos a ver por qué le llama el mal absoluto. En parte, por ese asunto de que hay que recuperar utopías radicales para atraer, y por el que hay que recuperar una dinámica religioso teológica que la modernidad borró. Es otra cosa importante en Dugin que vamos a ver después. No sé si la borró, porque en realidad sí. Hoy en día hay de todo en ese plano, digamos. Sí. Por la televisión te proyectan astrología y cada vez alimentando la irracionalidad cada vez sí. más. Sí. Ahora, eso, por más que esté, digamos, tenga un neo auge, que lo está teniendo sin duda, y las religiones anteriores también, y de cosas que se sabe mucho de eso es Gerardo Menéndez, que escribió su tesis de doctorado sobre eso. De cualquier manera, el neo auge es muy inferior al auge original. Digo, todas esas técnicas, algunas nuevas, pero algunas recuperadas, por más, digamos, resurrección actual que tengan, igual tienen una vigencia mucho menor que la que tenían cuando tenían su vigencia original. La autoayuda, por ejemplo, es la del liberalismo. Sí, absolutamente. Y si no pone Mereces lo que sueña, que es el programa más asqueroso de la televisión. No sé si alguien lo vio alguna vez. Ya, ese nombre. Mereces lo que sueña. Además, una rubia que se hace así en el pelo y dice, ay, soy coach de almas. Bueno, no sabe lo que es. Te podés reír o podés llorar, lo que quieras. Bueno, entonces. Ahora, esto también está en contra del imperialismo, pero cuidado.
un determinado límite. Dugin dice que las culturas tienen derecho a extenderse más allá de sus límites y a aliarse con otras. El problema es cómo lo hacen. Que el imperialismo no puede ser coactivo y no puede ser etnocéntrico. Que sea una imposición coactiva de su etnocentrismo creído universal, que es lo que no creemos nosotros en Occidente. Que somos los custodios de la verdad, de la realidad, de la civilización y del progreso. ¿Estás seguro? Sabemos que no. Ya hace bastante que se sabe que no. Pero el problema es que siguen con ese discurso. El problema de Dugin no es tanto con la extensión, que dice, él es partidario, pues vamos a ver con la receta geopolítica práctica después, que él es partidario que se formen grandes espacios, alianzas de civilizaciones, pero que lo sean realmente, que no sean invasiones de uno a otro, que sean gente que pone juntas cosas, que consideran que pueden ir juntas, pero que no anule uno a la otra, ni que imponga coactivamente una cosa, además como si fuera la verdad y la realidad. Yo te hago esto porque soy mejor para tu bien. Vos sos peor. Y yo te salvo dominándote. Porque te voy a transmitir mi sabiduría, de alguna manera. ¿Qué es Occidente? Es la conquista del Renacimiento y es todo lo después. Y eso se agudizó con el fin de la Guerra Fría, con el fin de la guerra ideológica y las teorías políticas, en el cual hubo un mundo unipolar que proyectó etnocéntricamente y coactivamente un sistema de valores que podía de alguna manera teóricamente sostener en su ámbito, pero no exportar y menos coactivamente. Porque Werner Dugin, por ejemplo, no es contrario a que Europa sea partidaria de la democracia, los derechos humanos y algunas cosas. Si eso es la historia de Occidente, sosténganlo. Pero no lo exporten coactivamente. El asunto no es tanto contra la teoría en sí, sino contra la coactiva exportación como verdad de una realidad etnocéntricamente generada y muy acotada a tiempos y espacios determinados y que no puede ser transportado a otro tiempo y espacio así nomás. En un lado es muy, muy lindo decir cómo el posliberalismo usa a la democracia para reventar a las otras culturas. Implanta la democracia como exigencia en un lugar que es imposible implantar la democracia, porque tiene el menor antecedente político histórico que permite instalar una democracia en ese momento. Con eso arman un caos total, dice que toda la revolución, todas las primaveras árabes son caos internacionales generados a partir de la inyección de instituciones inviables en culturas y países que no las pueden recibir y que solo se van a romper con el contacto con esas imposiciones etnocéntricas coactivamente impuestas. Bueno, hasta ahora están viendo cómo funciona el facho de derecha, ¿no? Bueno, seguimos con el facho de derecha. No entendí. Dale. Me doy cuenta, de repente me lo paseo, me lo dejaste para después. ¿De qué sujeto histórico estamos hablando? Pues yo lo dejé para después, te dije porque es muy complicado. Es el Dasein. ¿Y cuál es el propósito? ¿De qué? Porque, bueno, el marxismo es la emancipación, ¿no? Sí. El liberalismo es la construcción de la libertad individual. Sí. ¿Qué es lo que se propone? Digo, te estás adelantando nada más. Porque él primero, claro. Lo que pasa es que yo realmente no entiendo todo lo atrasado. No, puede ser, no sé. Pero yo voy a llegar a eso, o sea, voy a llegar a eso. Pero la manera como construye él su pensamiento, primero es, bueno, esto no, ¿por qué todo esto no? ¿Mm? Y de esto,
¿Qué pequeña cosita sí de cada cosita puedo tomar? Y ahí sí voy a construir otra cosa. Entonces, el camino, yo voy a seguir el camino de Dewey, y que lo estoy siguiendo, que primero, ¿qué no? Y después, ¿cómo voy avanzando hacia eso como me pedís, que lo va a decir? Y que lo va a implementar en lo que vamos a dar en las últimas clases. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? O sea que voy a llegar, tengo que llegar. Voy a llegar como llegó Dewey. Entre las cosas, porque me es más fácil construirlo para mí. Sí, sí. No, que me es más fácil construir. Sí. Ves en el programa, vamos a llegar. Lo que pasa es que vamos a llegar en un momento en que primero, bueno, todo esto no. Pero todo esto no, ¿y por qué no? Lo importante no es que dice esto no, sino lo importante es cómo argumenta y colecciona autores de los más diversos pelos y señales para poder fundamentar esos no, que no son no cualquiera. Son no muy calificados. Y a cosas que tienen una interrelación muy fuerte, cosas que se retroalimentan. Usted decía que es el ser ahí por lo de la localidad, lo local, lo antiglobalista, digamos. Sí, el Dasein es ahí. Vamos a ver, como el centro es el ser ahí de Heidegger. Pero ser ahí, lo vas a ir rápidamente. Quien tiene una existencia auténtica es el que sigue su ser. El que sigue su ser es el que sigue su ser ahí. Así que la globalización lo que hace es borrar todos los ser ahí para construir un ser que no tiene ahí y que tampoco tiene tiempo. Por lo tanto, es un ser inauténtico. Entonces tenemos que construir una manera en que la gente siga su ser ahí. En sentido es el Dasein es múltiple, pero vamos a hablar de a poco porque tenemos que pasar por qué es el conservadurismo para Dugin, que es la civilización y alguna cosa más para poder armar bien eso. Pero ese es el ser ahí. El ser ahí está juntado a la teoría del tiempo a priori de Husserl para definir, por un lado, el ser ahí espacial, el de Heidegger, y otro lado, un ser entonces de Husserl. Así que las personas tienen que mantener este concepto, que es el concepto de trayecto. Vamos a ver el concepto de trayecto de Durán, que no solo personas que tienen un tiempo y un espacio, sino que tienen también un trayecto histórico recorrido particular. Eso es lo agarra la fenomenología. La definición del actor es muy, muy profunda, mucho más que en la de cualquier otra teoría política. Mucho más. Pero hay que darlo con mucho cuidado. Cuando lleguemos al momento en que tenemos reunidos muchos elementos, en que eso no va a resultar tan abrupto, sino que de alguna manera viene. Entonces ahí es como un sujeto colectivo. Es como es sujeto colectivo. Y lo importante es que es colectivo. Porque ese ser ahí y el ser ahora no son únicamente individuales. Son básicamente colectivos y, de nuevo, y que generan representaciones colectivas que después se individúan. Pero no hacen ese camino hacia el otro. Entonces es un camino colectivo nuevo. A ver, hay un tema con la identidad, puede ser, o no sé, digo, porque sí. Con lo local y lo identitario, y cuando hablas de sujeto, y en algún momento haces algún abordaje sobre el psicológico. No, porque el abordaje es el filosófico, queda ahí. El filosófico, de alguna manera, el psíquico lo aborda Husserl. Cuando Husserl habla, hay un libro endiablado, lo podés tener, y yo, si te quedas visco leyéndolo, ¿no? Es la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. Es un librito de Husserl que es endiablado, así, como la fenomenología del espíritu, en el que establece cómo el tiempo es una priori también, no es una posteriori, en el sentido de Bersón, que el tiempo, más allá de que el tiempo cósmico sea cronológico, y digamos así, que tenga unidades de división comunes, que
se divide en minutos, o en segundos, o en horas, o en días, tiene una duración que es subjetiva. ¿Sentido? La famosa idea que te diga de Schutz y de todos los fenómenos, que digo, ¡pah! Se me pasó el tiempo, ¡pah! No llegaba más la hora. Es decir, para la persona que dice, ¡pah! Se me pasó, y la persona que dice, ¡pah! No llega más la hora, a lo mejor están transcurriendo el mismo, en el reloj el mismo, lo mismo. Pues tienen una duración distinta, ya Berson y los fenomenólogos. Por eso, en ese sentido, hay un tiempo que es subjetivo, pero subjetivo en el sentido que el sujeto está constituido con el colectivamente. De manera que ese sujeto tiene un tiempo a priori, así como tiene un espacio en el mundo, un ser ahí, porque pertenece a un colectivo que ha generado determinadas cosas que producen en él una individuación del tiempo X. Y además, ese sujeto tiene una trayectoria histórica particular también, dice Gilbert Durand. Entonces, si vos juntás eso más un par de cositas más de Heidegger que vamos a ver, el evento, el de Serenis y el sujeto radical, tenemos una definición de cuál es el sujeto histórico de esa cuarta teoría. Pero que lo vamos a ver cuando vayamos a ver enseguida, bueno, ¿y para qué? ¿Qué quiero yo? Lo primero es ver qué es lo que no quiero y por qué no lo quiero. Y en Rusia, ¿por qué? Sí, sí. Dale. No sé si... Ser ahí en Rusia. Claro. Es una cosa, que tiene una cultura, una patria. Bueno. Ser ahí en Uruguay es... Claro. Donde vos tenés que salir a buscar dónde está la patria, ¿no? En Rusia no. Si existe, claro. No, seguro. Claro. Por eso. No sé cómo es en el Congo, claro, pero claro. Es probable que. Sí. Por eso cuando. Sí. Cuando balcánicamente, claro, debe tener más o menos el mismo sentido de patria que Uruguay, ¿no? Sí, claro. Pero sí, sí, sí. Entonces, por eso después cuando. Civilización sí tenemos una. Pues cuando. Civilización sí tenemos una. Claro. Por ejemplo, digo, cuando veamos. La receta de la revolución euroasiática internacional, que la vamos a ver en la última clase, la receta es cómo generar un fuerte polo euroasiático que junto con otros polos subordinados, el polo africano, el continente, vamos a verlo, básicamente los que constituyen el BRICS ahora, que Dugin tenía una cierta, no sé por qué, una cierta tirria con respecto al BRICS, y ahora está enloquecido. Escribí un artículo el 30 de agosto sobre el BRICS. Es una maravilla, detectando todas las escatologías que generaban la unidad de todas las civilizaciones que formaban parte del BRICS. Es un artículo, pero para colgar en la plaza. ¿Está en español ese artículo? Yo sé que está en inglés, en portugués y en francés. Y después le voy a poner dónde está el pizarrón, donde les pongo una serie de cosas para que lo vean. Debe estar en español. Si no, parece que hay traductores que enseguida te lo hacen. Está ahí, yo lo recibí en árabe, en chino, en francés y en portugués. Así que tiene que estar en español. ¿Crees que cualquier día lo recibo? ¿Crees que lo recibiste en árabe? ¿Crees que lo recibiste en árabe o en chino? Tengo alguna cosa de... Entonces digo, vamos a ver cuando llegamos, porque a pesar de que es lógica la expectativa, bueno, entonces ¿qué? ¿No? Bueno, es ir juntando con paciencia elementos para que cuando llegue suave. Llegue ya preparado, no como es abrupto, sino cosas que, bueno, que se veía venir, bueno, está... Tenía que ser por ahí. Porque cuando vos lees, por ejemplo, la crítica al individualismo, la crítica a la globalización, ya ves venir el Dasein de alguna manera. Pues el tipo tiene que proponer alguna cosa que sea no individualizante, sino colectiva y no... Bueno, muy bien. Ahora, ahí tenemos las cosas de las que está en contra. Pero dice Dugin, esas cosas son los productos finales de un proceso histórico que produce esos conceptos, pero arranca de otros, que son la modernidad, el iluminismo y el racionalismo. Y ahí Dugin dice, ahí tenemos un problema, porque el liberalismo nace de eso.
Pero ojo, el liberalismo nace de eso, pero las otras teorías políticas rivales del liberalismo también nacen de ahí. Dice, el marxismo y toda la vertiente de izquierda, el fascismo y toda la vertiente de derecha, todas arrancan del tronco común, todas son modernas, iluminadas y racionales. Marx considera que es, él es el socialismo científico, no los tópicos anteriores. Y los tópicos propiamente dichos, Proudhon, Fourier, Saint-Simon, sino los anarquistas también. Entonces, claro, yo soy el futuro. Vamos a ver entonces cuáles son los conceptos propios de la modernidad, que son los que originan no solo el liberalismo, sino todas las alternativas al liberalismo, que también son hijas del mismo modelo de la modernidad ilustrada racional. Dice, y eso es uno de los problemas por el cual él no adopta ni la teoría política 2 actualizada ni la teoría política 3. Porque dice, el problema es que tenemos que matar de raíz al monstruo. Y solo renunciando a las cosas de la modernidad vamos a poder renunciar plenamente a los sujetos históricos o que consideramos negativos o que fracasaron en la historia aparentemente y por ahora. Entonces vamos a ver ahora cuáles son las cosas de la modernidad que están en el origen de las teorías políticas que se enfrentaron en el siglo XX y que son todas hijas de la modernidad. Entonces, ¿cuáles son? Hay que matar otras cosas, no solo eso, porque esas cosas, que el individualismo, la globalización, etc., son cosas propiamente del siglo XX, digamos. Pero nacen como 5 siglos antes. 3 siglos antes nace el liberalismo, pero todas las cosas que dieron origen a los antiliberalismos por derecha y por izquierda ya nacieron antes también. O sea, sus bases están antes. Tenemos que... Y cuidado, que esto que está diciendo Dugin coincide con todo lo que dicen los monoteísmos religiosos. Todos los monoteísmos religiosos quieren volver a la premodernidad. Todos. Católicos, protestantes, judíos, islámicos. Todos quieren volver. ¿Por qué? Porque en la modernidad se consolidó un racionalismo que creía que sobrepasaba a las religiones con la ciencia y con la razón. Y todas las religiones pierden ahí. Relativamente todas pierden. A medida que la gente valore progresivamente a la ciencia sobre la razón, la ciencia y la razón sobre la religión y la fe. Chau. Pero todos quieren. Hay unos artículos del que fue papa, del gran filósofo Ratzinger. Hay una polémica con Habermas preciosa, tipo de altísimo nivel filosófico global, y considerado un conserva. Y sí, pues claro, era un tipo que decía, bueno, estamos en un mundo en que cada vez nosotros perdemos pie. Ahora, ya no tenemos solución ahora, ya no recuperamos. Tenemos que volver a un mundo que respete los valores que había antes, porque con los que hay hoy ya no volvemos más. Y todos los fundamentalismos de las religiones monoteístas que surgen ahora, los terrorismos, y todo lo que hace el judaísmo ortodoxo y lo que hace el islamismo sunita, sobre todo, que es el más conservador porque es el primero, es volver para atrás al momento en que nosotros teníamos el dominio de las... que éramos integristas realmente, y que no teníamos que compartir con el Estado ni con nada, no, era la religión y lo demás salía de ahí, el Corán y nada más. ¿Qué más? ¿Qué más querés del Corán? Sí, hace poco, perdón que interrumpo, hace poco hablaba con
un conocido que comentaba que en Europa, con las crisis migratorias, humanitarias, las comunidades musulmanas mantienen valores que la sociedad occidental ya perdió, claro, en relación a la forma de vida y bueno. Sí. Pero más de las cultivan. Yo, una de las cosas que he estudiado más en los últimos años es geopolítica relacionada con las religiones, de lo que más. Si hablamos de eso, es como abrir una canilla que, olvídense. Porque me parece que es absolutamente central y que en realidad nadie sabe. Y si entendés la dinámica de las religiones, entendés buena parte de la dinámica geopolítica. Están los idiotas que se creen que todo lo explica el petróleo y el gas. Una pregunta del caso. Ahora, por el petróleo y el grano, no habría Irán y Arabia Saudita. No se deben al gas. ¿Qué? En el caso de China, ¿la religión cuál sería? ¿El confucianismo? El confucianismo, básicamente. Dugin dice que el componente importante civilizatorio es el confucianismo. Eso vamos a ver cuando. ¿Sí? Que es una de las siete civilizaciones grandes que propone Dugin como las que tendrían que entrar y que se le está dando, lo que está el loco de la vida, es que el BRICS están las seis. Que él cree que son las alternativas a la séptima, que es la civilización atlántica occidental guiada por Estados Unidos, que es el séptimo mundo. Y los otros se reunieron los seis. Dugin está exultante, se le está dando todo. Perdón, sí. No. De alguna manera ya contestó lo que a posteriori lo que iba a ser. La pregunta. Sí, está bueno. Increíble. Mejor. Suerte. Gracias. No, gracias no, fue sin querer. Digo, entonces, ¿cuáles son las cosas que considera? Son las raíces de esas cosas que él rechaza en el mundo del siglo XVIII en adelante, ¿de dónde arrancan? Porque dice que si el liberalismo arranca de ahí, de esas raíces, en la modernidad, en el iluminismo y en el racionalismo, los otros también, porque son todos modernistas, racionalistas e iluministas. Todas las teorías políticas 3, los fascismos de derecha, y todas las teorías políticas 2. ¿Por qué? Porque todos nacen de la valorización del optimismo, del progreso, de la monotonicidad del movimiento histórico y de su irreversibilidad. Los tres creen en eso. Aunque los manejan de manera distinta, los tres creen que estamos en un progreso, que son optimistas con respecto al resultado, que el futuro va a ser mejor que el presente y el presente ya es mejor que el pasado, solo que lo creen a partir de valores distintos en los cuales consagran ese optimismo, esa monotonicidad, esa irreversibilidad y esa idea indefinida de que hay un progreso. Me cuesta ver un poco el racionalismo y el iluminismo en el fascismo. No lo encuentro. Pero eso porque vos estás acostumbrado, porque te lo mete el liberalismo en la cabeza, de que son unos racionales, emocionales, que es un histérico que grita. Pero eso es lo que el liberalismo te mete en la cabeza sobre las terceras teorías políticas. Hay un pienso enorme atrás. Un pienso enorme. Ese pienso enorme lo agarrás, digo, en un ratito, lee Mi Lucha y lee el fascismo de Mussolini. Yo tengo una versión en español con introducción de Primo de Rivera. Una joya total. Y ahí hay un pienso bárbaro. Más allá, después del el discurso emocional, que es retórica política en todas las tiendas. Entonces, el énfasis se hace desde las teorías políticas contrarias a ellos en lo que los vitupera. Estos son los histéricos, ¿no? ¿Qué diría si oyera un discurso de Graciela Bianchi? Que Hitler te pusieras.
está para internar. Cuando no está de pantalón, ahí tenés. Pero claro, pero es decir, entonces digo, cuidado, que los emocionales y los gritones son los otros, lo que no te conviene. Porque una cosa que dice Dugin es, digo, se pasan diciendo que los soviéticos y que los gulags y que Auschwitz, ¿no? Que los de la política 2 son unos sádicos y los de la política 3 son otros sádicos, pero ¿y el liberalismo que ha hecho en el siglo XX y XXI? ¿Cuánta gente han matado? ¿Cuánta gente han torturado? ¿Cuánta gente han invadido? ¿Cuánta gente han espiado? ¿Cuánta gente han vendido? ¡Por Dios! No me digan que la diferencia del liberalismo con los otros es el pacifismo y los derechos humanos. Que le pregúntele a Gaddafi cómo le fue, ¿no? Es decir, entonces, esa raíz, la raíz moderna, nace en el optimismo del progreso. Que dice Dugin, además, que es otra cosa que es falsa fácticamente. La verdad es que yo no entiendo. No sé si es la pregunta tuya, porque en realidad el fascismo es una respuesta contrarrevolucionaria. Sí. El capital financiero. Sí. El nacional, ¿no? En parte sí, porque hay mucho, ¿no? Él dice. Bueno, claro. El fascismo. Sí. Sí, digo porque no, está el problema. No parece estar sustentando una teoría de progreso de la humanidad, más bien de. No, pero está. De cerrar el paso al. Sí, cerrar el paso a determinadas cosas. Pero también, digo, él ubica, por ejemplo, claro, Mussolini, Hitler, Olivera Salazar, Franco, pero también Perón, ojo, lo mete ahí. Franco no era así. Exacto. A mí Franco no era así. Hay que distinguir. Sí, cosa, sí. Una cosa es la falange, pero Franco. Sí, sí, la falange, sí. Franco no era así, para mí. Ayer había que definir fascismo, aparte acá tampoco él los mete en una bolsa aproximada, la que se llama teoría política 3, que son la crítica al liberalismo por derecha y anclada en el Estado y la raza y no en las clases. Pero más racional, más pseudo racional que el nazismo con sus fantasías cientificistas, sí, de la raza, es imposible. No es racionalismo. No, pero ellos pretendían ser racionales. Claro, claro. Sí. Lo muestra como que fue. Sí, 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 sí. Por eso en los sujetos históricos, vamos a ver cuando veamos los sujetos históricos. El sujeto histórico de las teorías políticas 3, llamarle fascismos o parafascismos o alrededor de eso, son la raza y el Estado. Y o el Estado, según las versiones. Que cosas que son, digamos, sujetos que no son los básicos en ninguna otra teoría política. Pero además yo creo que no está dado en estado puro. Usted hoy habló de Primo de Rivera, por ejemplo. Sí. Yo creo que Primo de Rivera tiene una base religiosa identitaria muy fuerte. Sí. Cordriano, por ejemplo, de Romaña. Es decir, no es lo mismo que Mussolini o no. No, pero claro que no son lo mismo. Son un grupo, ¿no? ¿Eh? José Antonio. No, yo te digo de Rivera. No, supongo que yo se refería a José Antonio. Sí, Antonio. Pero, digo porque simplemente es el que tiene introducción en el libro que es el que estaba en casa, pero no porque. Nada. Y sabe perfectamente que hay una valija de turco en esa clasificación. Pero son teorías políticas que son agrupables, sobre todo para justificar su fracaso, sus defectos y la necesidad de construir una nueva teoría política que no tenga los fracasos y los defectos que tienen estas, que son los que vimos más los derivados de las cosas que la modernidad, el iluminismo y el racionalismo le dan a todas. Entonces, es importante los procesos monotónicos, son muy importantes. ¿Por qué? Una cantidad de los modelos de simulación del mundo moderno sobre la evolución son con funciones que se pretenden monotónicas, básicamente, con inclinación a ser exponenciales, y ahí se genera peligro cuando la monotonicidad deriva en exponencialidad. Y ahí hay que achicar un poco, como dirá después Dugin. Pero esos procesos monotónicos, de alguna manera se considera que son también
irreversibles. Y ahí hay también una cantidad de experiencia, digo, antropológica y de investigación que muestra que los procesos normalmente no son monotónicos, ni los biológicos ni los sociales, no son, básicamente no son, y que son reversibles. Que entonces, esa creencia en el progreso de la época de la modernidad iluminista, racional, de ese progreso, porque cuidado con el progreso, nosotros tenemos la historia. En la historia nosotros tenemos, en cuanto a las formas de la filosofía de la historia, que de esto se trata esto ahora, el progreso como una de las formas, cosas que se supieron mucho después, pero todos los pueblos primitivos, pero primitivos hasta hace poco, digamos, la mayoría de los millones de años de la humanidad creía en el eterno retorno, en los ciclos. No creía ni en una decadencia ni en un progreso, creía en los ciclos. O sea, descubría día y noche, muerte y nacimiento, estaciones, etc. Y creían que se repetían ciclos y se adoraban divinidades responsables por el bienestar en los ciclos. El animismo es, digo, la práctica religiosa a partir de un mundo de ciclos, en que no se considera que hay progreso ni regreso, hay ciclos de... Eso es casi toda la humanidad. Hay un libro maravilloso sobre eso, que es el mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Sobre eso, sobre cómo es el eterno retorno. Ahora, en un determinado momento, la humanidad generó, digo, eterno retorno, ¿no? Ciclos, ciclos. En determinado momento empezó a concebir que había evolución. Ahora, la evolución podía ser progresiva o regresiva. Y hay enorme cantidad de teorías en un sentido y otro. Y lo más nuevo en la humanidad son los de evolución progresiva. Esta es la línea más nueva. La humanidad fue durante casi toda su totalidad fue cíclica o regresiva. Y no progresivo. Nosotros somos raras aves en la historia de la humanidad. ¿Sí? Estamos, tenemos meteorizado y nos tocó vivir en este momento. Desde el punto de vista humano, somos rarísimos. Gente que cree en la evolución y en la evolución progresiva, somos unos raros. ¿Y por cuánto tiempo vamos a estar? No sé. Porque en realidad nadie puede probar eso, son hipótesis. Ahora, ¿por qué el mundo regresivo apareció mucho antes? Y en realidad el mundo progresivo, hasta Hegel, un poquito antes, hasta Bacon, siglo XVI, XVII, no hay idea de progresividad. ¿Qué hora es? Las 8. 8. Menos 8 menos 5 tengo yo. No sé si hablas del tiempo cronológico. O del otro. O de algún otro. Digo, 8 menos 5. Y bueno, vamos a tener que parar. Hay mucho para discutir. Hay mucho, por eso. Pero la vez que viene, vamos a tener que. Digo, es mucho más fácil la receta de Dugin que hacemos que todo esto. Pero esa receta de que hacemos sin esto no tiene valor, no tiene peso, no tiene densidad. Por eso esto es lo más importante de Dugin. Además, Dugin le da el mayor peso a esto. Escribió mucho más sobre esto que sobre lo otro. Aunque escribió para lo otro. Pero, vamos a eso. Bueno, entonces, vamos. Pero sobre todo... Quedamos en los 300 años... del cual se considera progresivo. Sí, vamos a arrancar ahora. No, primero vamos a ver cómo son las regresivas, que son fundamentales, sí. Que vienen antes. Plotino,